Venir. Mi línea es continua. En la programación, en principio, va a mantener la estructura habitual. Sabéis que tenemos programaciones dirigidas a distintos espacios, a distintos públicos y de distintos formatos, pero todas ellas transversalizando la del teatro, la música, la danza y el circo, en definitiva, las artes escénicas, que es para lo que el área y desde la Concejalía de Cultura tenemos el delegado las competencias. Continuaremos con el programa de Escena Bosque, que sabéis que acoge las producciones de mayor formato y de caras que habitualmente nos resultan más familiares o que tienen una proyección que nos resulta más conocida. Esto es siempre una elección que no va por esa popularidad. Elegimos con mucho cuidado los mejores menús que podemos traer a un público que se ha ido haciendo con el paso del tiempo y que tiene una exigencia alta para el teatro, para la música y para las artes escénicas. El programa de Crisol es un programa que tiene a todos los niveles la misma importancia, aunque no recojamos en él caras que nos resulten tan familiares. Os animo a la curiosidad. Hay muchas emergencias, hay muchas emergencias de emerger, de gente nueva, de trabajadores de la cultura que están con un recorrido ya grande y otros más jóvenes iniciándose, y en Móstoles tienen una plataforma de exhibición o bien en el Soto o bien en el Villa. Es el programa Crisol de los viernes. El programa estrella, porque niños y niñas no son público de futuro, son público de actualidad, que se están construyendo para ser personas de futuro, es el Vivo en Domingo, que sabéis que tenemos la cita o en el Villa, o en el Soto, o en el Bosque, según la dimensión del espectáculo, y que trabaja con herramientas como la fantasía, la creatividad, la imaginación y el entusiasmo para que niños, niñas y familias encuentren un lugar de conocimiento y además de disfrute los domingos por la mañana a través de los títeres, a través del circo, a través del teatro de objetos, a través de los colores, de la música y de las sensaciones. Tenemos el último programa a nivel de estable, que es el ciclo de escena jazz, que sabéis que es una respuesta a un público fiel y que se ha mantenido también en el tiempo. Sabéis que lo hacemos encima del escenario y es una búsqueda de un ambiente con la música sin mucha tecnología, la música y los músicos tal y como conciben sus producciones, con la cercanía del público que necesitan. Y por último, el programa de escena extra, que recoge aquellas producciones y aquellas otras iniciativas de una ciudad como Móstoles, con un volumen de población, y que emergen de ella también artistas y creadores que necesitan un escenario en sus propios teatros. Sabéis que disponemos de equipamientos escénicos de primera división, donde se pueden trabajar con distintos formatos, y alrededor de estas programaciones, que digamos que son los troncales del programa, existe un afán de creación de comunidad en torno al conocimiento de las artes escénicas, del teatro, de la música, de la danza, laboratorios, experiencias de participación, proyectos que animan a la lectura de textos, que se lee poco teatro y que luego tienen oportunidad de ver en nuestros escenarios, espacios donde explicamos algunos montajes o contexto sociocultural previo al visionado para acercar el montaje al público, y por supuesto una apuesta grande por difundir el maravilloso lenguaje del cuerpo, que es el de la danza. En esta dirección abrimos un programa nuevo este año, un ciclo que emula al ciclo que ya llevamos cierto tiempo desarrollando, que es microteatro, y que hace que las producciones estén en lugares singulares del espacio escénico y sea el público el que recorra
y vaya poniendo a vivenciar esas piezas cortas que se llama microdanza. Y por último, una experiencia que se ha producido para y por el Teatro del Bosque para innovar en el recorrido del conocimiento del espacio, de conocer el teatro, vuestro teatro por dentro, y que es una experiencia auditiva, inmersiva, que os lleva, siendo vosotros los protagonistas de una historia de misterio, a ir conociendo distintos lugares del teatro. Venid al teatro, el teatro es un lugar estupendo para pasar el tiempo y sobre todo nunca salimos igual que entramos. Es una experiencia que nos transforma y que nos aporta siempre. Información práctica, abrimos las taquillas el día 18 para los programas de adultos, es decir, Bosque, Crisol, Escena Jazz y Escena Extra, y el día 19 para Infantil Vivo en Domingo, a partir de las 10 de la mañana, en horario especial de 10 a 20 en las taquillas del Villa, del Bosque, del Soto y del Centro Norte, y vía digital a través de la página web del Ayuntamiento y la página web del área, que es www.mostoles.es, www.escenamostoles.com. Muchas gracias.